En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Delibes titulada La sombra del ciprés es alargada, y esta es la última sesión que dedicamos a la explicación de esta novela en este seminario sobre la literatura de Miguel Delibes. Vamos a abordar aquí el último apartado de esta novela a la que hemos dedicado con anterioridad 5 sesiones. Y que aquí vamos a concluir para referirnos a la tragedia con la que esta novela termina. Argumentativamente hablando, cualquiera que haya leído la novela observa que la mujer del protagonista, embarazada de apenas unas semanas, si acaso 3 meses, fallece en un accidente de coche a la vista del protagonista cuando él, después de un viaje de más de 3 meses en barco, regresa al puerto de Providencia y observa desde el puente del buque el choque de su coche con otro vehículo que provoca un accidente mortal. Bien, estos son los hechos, estos son los elementos que constituyen la fábula. Pero funcionalmente hablando, lo que aquí se produce es una tragedia. Ya hemos dicho que la tragedia, en vídeos anteriores, hemos dicho que una tragedia es siempre un acontecimiento terriblemente desafortunado, es en realidad una catástrofe de consecuencias irreversibles y de antecedentes imprevisibles. Es decir, no hay ningún antecedente que haga visible un hecho trágico, porque si hubiera un antecedente que hiciera visible un hecho trágico, es decir, si la tragedia fuera previsible, fuera pronosticable, incluso diagnosticable, no sería una tragedia, porque sería un acontecimiento que el ser humano trataría de evitar por todos los medios y lograría evitar. Algo es trágico cuando resulta absolutamente inevitable, pero además resulta también imprevisible. Es decir, la muerte del ser humano, de hecho, no es un hecho trágico porque es previsible, tan previsible como que es una de las condiciones de la vida humana. Lo que resulta trágico es que la muerte no sea en un momento dado previsible. Por ejemplo, si subimos a un avión, nadie sube a un avión sabiendo que ese avión no va a aterrizar nunca porque va a tener un accidente aéreo. Eso es una tragedia, cuando la muerte sorprende de manera inesperada en el curso de un determinado acontecimiento vital. Pero el hecho de que el ser humano nazca y el fin de esa trayectoria biológica vital esté marcado, esté determinado por la muerte, eso en sí mismo no es una tragedia, sino que es la norma del juego de la vida, si se quiere hablar en estos términos. Es una condición. Ahora bien, que uno pues vaya precisamente a cruzar una calle y de repente no llegue a la otra acera porque un coche lo atropelle, pues eso sí tiene muchos componentes propios de un contexto trágico, porque es imprevisible. Eso, cuando cruzamos la calle no lo hacemos para que nos atropelle un coche, sino para llegar a la otra acera. Y cuando esa intención se ve interrumpida, pues decimos que el desenlace es trágico porque es imprevisible, es imprevisible. Nadie sube, insisto, directamente pues a un avión sabiendo que va a ocurrir un desenlace trágico, porque entonces no subiría y pues porque los mecánicos y los pilotos que gestionan el mecanismo del avión no permitirían que despegara, evidentemente. Pero, insisto, la tragedia es una catástrofe de antecedentes imprevisibles, es decir, no se puede prever, y de consecuencias irreversibles, porque una vez que se ha producido la catástrofe trágica, no podemos revertirnos a la situación previa, a la situación anterior. Nadie puede volver a la vida después de haber muerto. Por esta razón se dice que no existe una conciencia trágica, no hay una concepción de lo trágico dentro del mundo católico, dentro del mundo de los creyentes, porque para los creyentes la muerte no es el cese definitivo de la vida, sino el tránsito aún más allá, donde se alcanza una eternidad, para bien en el paraíso, para mal en el infierno, o para, los teólogos sabrán qué, en el purgatorio, ¿no? En definitiva. Es curioso que todo el mundo creyente hable de estas cosas cuando nadie ha vuelto del más allá, pero en fin, bueno, son cuestiones que resultan curiosas, ¿no? En todo caso, para un racionalista y sobre todo para un materialista.
El caso es que en esta última parte de La sombra de cipreses alargada, el lector de la obra literaria asiste a la objetivación de un desenlace trágico. Es cierto que aquí la tragedia parece estar inducida por la fábula, es lo que diríamos una tragedia de inducción fabulosa o una tragedia de inducción fabulada, es decir, un hecho trágico inducido, motivado, propiciado, porque la novela tiene que acabar en tragedia, dado que el protagonista representa a un ser humano que adolece de una psicopatología en virtud de la cual interpreta su vida sesgada constantemente y haciendo que su vida adquiera sentido por un conjunto de episodios negativos que ha protagonizado. Al contrario de lo que debería hacer alguien que se hace compatible con la realidad por la de buenas, es decir, interpreta su vida valorando el conjunto de acontecimientos positivos que han formado parte de su vida. Claro, si interpretamos nuestra vida tomando como referencia exclusivamente las malas noticias, los malos acontecimientos que se han producido a lo largo de nuestra vida, invisibilizando los buenos acontecimientos o las buenas noticias, pues naturalmente el resultado será desolador. Si, sin embargo, hacemos una selección de aquellos aspectos positivos que ha habido a lo largo de nuestra vida, pues el resultado será completamente diferente. Claro, el sesgo interpretativo desde criterios negativos hace que la vida resulte deprimente. No es necesario tampoco sesgar interpretativamente la vida para hacerla artificiosamente positiva, que es lo que invita pues, la autoayuda, ¿no? A hacer una interpretación positiva de la vida con un fundamento absolutamente gratuito. Esto no tiene ningún sentido. La compatibilidad con la realidad exige un materialismo a la hora de hacer posible, de hacer factible las realidades de nuestra vida, sin insistir artificiosamente en lo negativo y sin insistir ficticiamente en lo positivo, ¿no? En definitiva. Aquí nos encontramos ante un ejemplo de una psicopatología muy clara y de un personaje literario que hace referencia a aquellos prototipos humanos que interpretan su vida en términos absolutamente negativos y que naturalmente desarrollan su vida magnetizando todos aquellos aspectos deprimentes y destructivos, hasta tal punto que podríamos decir, simplificando las cosas, que se trata de un gafe, es decir, tiene una concepción completamente negativa de la vida. Bien, este es el hecho, pero insisto que lo que determina el desenlace de la novela es una tragedia inducida sobre todo por la configuración de los hechos que forman parte constitutiva y constituyente de la vida del protagonista. Una tragedia que desemboca en una catástrofe de antecedentes imprevisibles y de consecuencias irreversibles, que eso es, en definitiva, la tragedia, desde sus orígenes en la concepción dramática y literaria del mundo griego hasta Samuel Beckett o hasta La sombra de cipreses alargada. Eso es la tragedia, una catástrofe imprevisible por sus antecedentes y que resulta también irreversible por sus consecuencias. Bien, una vez que este hombre decide finalmente casarse con una mujer que le gusta y una mujer de la que se ha enamorado y que se ha enamorado ella también de él, comprueba cómo toda su vida anterior, todo el planteamiento de su vida anterior, pues ha sido un error, ha sido un auténtico fracaso, negar las emociones y adoptar una forma de comportamiento absolutamente inhibida respecto al mundo, porque suponía este señor que cualquier estímulo exterior era no solo potencial, sino realmente negativo y había que desestimarlo, pues vivió en un tercer mundo emocional, es decir, sin disfrutar en absoluto de los aspectos positivos de la vida, pero disfrutando, si se permite la paradoja, muy intensamente de todos aquellos aspectos negativos de la vida, ¿no? Bien, con su pan se lo ha comido y ha hecho una muy mala digestión, una dispepsia emocional impresionante. Él advierte en un momento dado que constata el fracaso de toda mi teoría forjada a costa de muchos años de sacrificios y renunciaciones. Bueno, cabe acusarle en primer lugar de teoreticista, es decir, él tiene una teoría que ha puesto por encima de la realidad. Y si algo ha salido mal, la culpa la tiene la realidad, pero no su teoría, hasta que, claro, la situación resulta ya insostenible, porque evidentemente es una teoría que una vez justificada no conduce a ningún fin, más que al sufrimiento. Es decir, plantea una vida teóricamente basada en unos criterios que le preservan del sufrimiento y resulta que lo que hace es incorporar masivamente todo tipo de sufrimientos en su vida, que es a lo que conducen en muchos aspectos pues, el epicureísmo y incluso hasta diríamos el senequismo y todas estas, hasta cierto punto, auténticas paparruchas, ¿eh?
que permiten a los adolescentes disfrazarse pues de Epicuro o de Séneca, adolescentes y no tan adolescentes, y considerar que porque resisten pues no lo sé, estoicamente pues a las pasiones o a las adversidades o no sé qué. A las pasiones o a las adversidades resiste simplemente si sobrevives. Es decir, no hace falta hacer teatro con esta supervivencia. Es decir, el que llega a ser nonagenario, octogenario o goza de una larga longevidad, no necesita andar apelando ni al senequismo ni al epicureísmo para decir que ha superado muchas dificultades, porque el hecho de acreditar décadas y décadas y décadas y décadas de vida ya demuestra de por sí una supervivencia que no está al alcance de todo el mundo, por razones de salud física o de salud mental o de lo que sea. De tal manera que hay mucha gente que ha vivido muchísimos años, no tiene ni idea de lo que es ni el epicureísmo ni el senequismo y no ha necesitado aprender ninguna filosofía para saber abrirse camino en la vida. De tal manera que reducir la filosofía a una especie de refranero, en el caso de Nietzsche, o de libro de autoayuda, como han hecho y una y otra vez tantos individuos disfrazados de filósofos, que eso, de eso hay mucho, individuos disfrazados de filósofos, pues es una pose más teatralizada y más dramatizada y más propia de la farsa que del mundo académico, en definitiva. Por tanto, menos filósofos, Caperucita. En fin, el caso es que este personaje también en un momento dado se rinde a las imposiciones de la realidad, que es completamente intolerante con quien no es compatible con ella, y se hace compatible con la realidad a través de la experiencia del amor, que es una de las experiencias más potentes por las que puede atravesar el ser humano y que exige una cita con la realidad muchísimo más realista de lo que la mayor parte de los idealistas están dispuestos a asumir. Idealistas son los que se inventan novios, los que se inventan novias, como el caso de Don Quijote, que se inventa una dama de sus pensamientos, que es Dulcinea del Toboso, que no existe en ninguna parte más que en su imaginación. Y esto encanta a los idealistas, sí, encanta a los idealistas, pero claro, es que no es lo mismo copular que imaginar que se copula. Es decir, no es lo mismo enamorarse que tener a alguien corpóreamente de quien enamorarse. Claro, es que la diferencia entre los idealistas y los materialistas en todos los aspectos de la vida es absolutamente abismal, hasta tal punto de que el idealismo es una patología de la realidad. El idealismo es una patología de algunas facetas del materialismo, en definitiva. Este personaje, en definitiva, rompe con ese idealismo en el que ha estado viviendo hasta el momento, y por la vía del amor, que es una de las experiencias más realistas y más materialistas por las que atraviesa el ser humano, es decir, el amor convierte al ser humano en un cuerpo real, que hasta entonces pues, no ha tenido contacto con el amor y no sabe lo que es el amor. Pero si hay algo verdaderamente materialista y racionalista en este mundo es la experiencia amorosa, porque la experiencia amorosa, en definitiva, el amor, en definitiva, no es más que la construcción de un proyecto vital que se va haciendo realidad a lo largo de la vida. Cualquier otro tipo de cuestión es un idealismo que sirve para hacer negocios, para entretenerse o pues, para perturbar a la gente, en definitiva, por no decir otra barbaridad. El caso es que este personaje en un momento dado llega a decir que las consecuencias de lo que ocurren las tiene Dios, lo cual es estupendo, porque claro, es una forma de eximir toda responsabilidad propia y personal en un ente trascendente absolutamente inexistente desde un punto de vista operatorio, que es comodísimo, porque es decir, esto ocurre porque Dios lo ha dispuesto así, es decir, yo no pago el recibo de la luz porque Dios lo ha dispuesto así, por ejemplo, ¿no? O yo no apruebo todas las asignaturas porque Dios lo ha dispuesto así, o yo hoy no voy a trabajar porque es el destino, porque el diablo lo ha dispuesto así, o porque Dios lo ha dispuesto así, o porque la materia ontológica general lo ha dispuesto así, y bueno, es una cosa curiosísima. Este tipo de cosas. Dios lo tiene dispuesto así, dice el protagonista. Y como diría Doña Sole, que es uno de los personajes que le dio unos consejos en capítulos anteriores, es arriesgado contravenir sus disposiciones. Bueno, claro, son afirmaciones completamente gratuitas que sirven para eximir, desde el punto de vista personal,
cualquier tipo de responsabilidad que uno tenga en los propios hechos que él mismo está haciendo, está ejecutando y está llevando a cabo, ¿no? Es decir, claro, uno toca bien una determinada pieza musical y dice, es que Dios lo ha dispuesto así. No, Dios no, porque el que ha estado horas y días y años trabajando esa pieza musical eres tú. Dios no tiene nada que ver en esto. Y si sale mal, Dios tampoco tiene nada que ver en esto, ¿no? Es decir, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? O sea, es más arriesgado contravenir a Dios que contravenir los imperativos de la naturaleza. Bueno, esto es propio de una época, propio de un personaje que adolece de una psicopatología que, bueno, hoy día muy pocas personas estarían dispuestas a explicar en estos términos. El caso es que este señor ve, el señor de unos 30 y tantos años, ve cómo la presencia de una mujer y la presencia del amor le ha puesto con los pies en el suelo, es decir, le ha devuelto a la realidad. Por eso digo que el amor es una de las experiencias menos idealistas y menos irracionales que el ser humano protagoniza, porque el amor pone en juego todas aquellas competencias de las que dispone el ser humano. Su madurez o su inmadurez, su dinero o su pobreza, su inteligencia o su ignorancia, y por supuesto también su potencia sexual o su impotencia sexual. Es decir, el amor requiere la concurrencia de todas las facultades humanas de las que disponemos. Y no es algo que se agote en unos segundos o en unos minutos, sino que exige precisamente la preservación de muchas facultades humanas para mantenerlas activas y operatorias a lo largo de toda una vida, salvaguardando una serie de experiencias comunes en la vida de una pareja, en la vida de dos personas, ¿no? En definitiva. Claro, es una novela en la que el protagonista expone, en un momento dado, su tesis vital. Y su tesis vital es la siguiente. Él dice, se dice a sí mismo, contra lo que había temido, los días que siguieron a mi total rendición, claro, rendición, habría que decir rendición ante la realidad, fueron los más tranquilos y apacibles. Mis oscuros temores, mis sombríos presentimientos, mis presagios infundados quedaron postergados de una manera absoluta. Es decir, es que hacerse compatible con la realidad tiene muchas cosas buenas, entre otras, que se vive mucho mejor que dentro del idealismo. Tanto fue así que llegué a convencerme de que mi vida anterior había sido una simple pesadilla. Es que el idealismo es una pesadilla. Es una pesadilla narcotizada completamente, remontada gracias a la providencial aparición de Jane en el discurso de mi nublada historia. Si ahora evocaba mi pasado en Ávila, la sinuosa envergadura temperamental del señor Lesmes o la flébil y amarga experiencia de mi amistad con Alfredo, era para jactarme de haber sabido superar ese plano de renuncias y entrar en el capítulo de una nueva existencia más humana y normal. Indudablemente más humana, más normal y realista, es decir, ha entrado en la realidad. Claro, sabía que en el curso del tiempo uno de los dos habría de enterrar al otro, pero no desorbitaba esta probable realidad, antes bien, la admitía como una imposición de las leyes naturales que exigen el desprendimiento, el desencadenamiento del amor antes de transitar a una nueva vida no terrena. Bueno, es la explicación que da un creyente a la muerte, pero fíjese que es un creyente muy, ¿cómo diríamos? Es un creyente muy poco religioso, es un creyente muy teofánico, muy teísta, pero no confesional, no habla de una vida eterna muy explícitamente detallada, sino simplemente como un tránsito a otro espacio, a otra temporalidad, a otro contexto. Lo cierto es que ha entrado en la realidad por la puerta de la relación con una mujer, en este caso. Me daba cuenta ahora de que es un error en la vida guiarse solo por el cerebro. Pero es que este señor hasta ahora no se ha guiado por el cerebro. Este señor empieza a guiarse por el cerebro ahora, porque hasta ahora se ha guiado precisamente por el sentimiento negativo. Pero el cerebro en ningún momento dice que hay que renunciar al sentimiento. Es más, el cerebro es enormemente astuto y dota al ser humano que lo posee de infinitos recursos para satisfacer sus placeres. Otra cosa es que el cerebro, patológicamente conducido por determinadas formas de conducta, por determinadas cogniciones o por determinadas lesiones físicas, es decir, por algún tipo de
psicopatología, pues induzca al ser humano a llevar una vida anómala, induzca al ser humano a protagonizar conductas anómalas. Pero considerar que el cerebro, la razón, la materia es algo negativo, que me lo explique este señor, porque precisamente cuando lleva una vida materialista, corpórea, cuando se pone a echar polvos con Jane, por decirlo claramente, se da cuenta de que la vida es mucho más grata que sin echar polvos. Así de simple, hay que decirlo. Es decir, cuando disfruta del amor, se da cuenta de que la vida es mucho más grata que cuando se reprimen las emociones y los principales estímulos que hacen posible la vida. Por lo tanto, si esto no es guiarse por el cerebro, ya me dirán ustedes por qué se guía uno, ¿no? En definitiva. Esto es engañarse a sí mismo para salvar los trapos, en definitiva. El cerebro es lo que permite valorar el sentimiento. De hecho, las emociones, si son valiosas, lo son, en tanto que la cognición del ser humano permite valorar el contenido semántico de esas emociones. Es decir, si las emociones estuvieran desposeídas de valor semántico, serían incomprensibles. No se puede entender lo que es una emoción o un conjunto de emociones sin usar el cerebro. Porque entonces no sabemos si estamos sintiendo, si estamos protagonizando cualquier otro tipo de cosas, ¿no? O sea, en este sentido es curioso cómo los idealistas se engañan a sí mismos hasta las últimas consecuencias. Esto es precisamente usar el cerebro para entender las emociones y para dotar a las emociones de una finalidad adaptativa de supervivencia a lo largo de la vida humana. Como diría Lope respecto al amor, el que lo probó lo sabe. Claro, el que no lo probó nunca, pues no solo no lo sabe, sino que es que no lo comprende. No comprende tampoco a los demás, en definitiva. Y el hombre atraviesa una etapa de repudio de sus formas de comportamiento anterior. No era el silencio lo que añoraba, era la ausencia de humanidad, esta soledad sin ruidos monótonos de civilización. Ahora entendía las inmensas ventajas de amputar un pasado cuando supone una sombra para el porvenir. Y parece que este señor ha superado las limitaciones de su pasado, las ha superado sin psicólogos, porque bastó el amor, bastó la relación con una mujer de la que se ha enamorado para superar todos estos problemas. Claro, a veces Napoleón decía que un gendarme, que un cura ahorra 100 gendarmes, y bueno, y los buenistas repiten mucho esto, un cura ahorra 100 gendarmes y todo esto, sí. Pero una mujer, un hombre, bien conjuntados, bien emparejados, ahorran muchísimos problemas a la humanidad. De hecho, el emparejamiento, el matrimonio, como se quiera llamar esto, ahorra muchos problemas a la gente, porque son más felices cuando las gentes conviven gratamente que cuando andan solas buscando lo que no tienen o buscando pseudosentidos a su vida, en definitiva. Esto es así. Es decir, el favor que tantos hombres y mujeres nos han hecho a los demás emparejándose con individuos a los que, por emparejarse con ellos precisamente, han adaptado a la realidad y han hecho compatibles con la realidad, ha sido laboralmente magnífica. Es decir, hay personas que simplemente por ser capaces de emparejarse o de casarse con alguien nos han hecho enormes favores a grandes colectivos laborales que, de haber tenido que aguantar a esas personas en celibato, hubiera sido insoportable. O sea, realmente, o sea, no diré nombres, ¿no? Pero tengo tantos en la cabeza que no acabaríamos nunca este vídeo si los nombrara a todos. Es decir, hay que dar un premio a todas aquellas personas que han decidido emparejarse con alguien que, insisto, de haber quedado en el celibato, haría la vida laboral insoportable a la mayor parte de sus colegas. Pero bueno, esto así es una gran fortuna en muchos aspectos. El caso es que este personaje dice: me convencí también en estos días de que el espíritu solo está en paz cuando el cuerpo está cansado. Son frases que se dice él a sí mismo, porque el cuerpo cansado, con descansar ya se repone. Quiero decir que la declaración de este personaje es de una simpleza en algunos aspectos insólita, extraordinaria. Aparte de que aquí toma como premisa un dualismo espíritu-cuerpo que no sabemos en qué se fundamenta, porque ¿dónde está el espíritu dentro del cuerpo? Quiero decir, a
algún médico, algún organicista puede identificar un órgano corporal donde reside el espíritu, ¿no? Es decir, alguno dirá el inconsciente, ¿verdad? ¿Y dónde está el inconsciente? ¿Cuál es el órgano corpóreo en el que el inconsciente está conectado al resto de los órganos, ¿no? Es curioso este dualismo entre espíritu y materia, un dualismo que debemos sobre todo a Platón y al cristianismo y que ha llegado hasta nosotros para adosarle a una concepción material, materialista de la vida, una especie de espiritualismo que realmente es que no está en ninguna parte. Es el duende con el que fantasea la humanidad entera o montones de seres humanos para justificar no se sabe qué. O sea, realmente no se sabe qué. No se sabe qué, o sea, sinceramente. El duende del espiritismo que anda por ahí y al que se apela como un comodín en múltiples circunstancias cuando no se sabe qué decir. Y este es un personaje que en este punto apela a este espiritualismo porque no tiene otros recursos con los que explicar y desde los que explicar la realidad de su vida. Ahora, prosigue, el ideal de mi vida se condensaba en arremansar el tiempo en un hogar tranquilo donde paso a paso pudiera ir amontonando recuerdos familiares que luego rumiaría y digeriría en mi senectud. Me asustó la extraña facilidad con que se solucionó todo. Mi naviero, después de felicitarme, encontró mi deseo perfectamente natural y me prometió, aparte de autorizarme a traer a Jane conmigo en el próximo viaje, un puesto envidiable en las oficinas navieras de Santander. Quiere decir que quiere hacer sedentaria su vida, sedentarizarse, y vivir en familia y con una estabilidad, hacer un proyecto vital. ¿Cómo no? Cuando llega la hora de su boda, el señor Lesmes, ese siniestro señor Lesmes, que es uno de los personajes más presentes en la novela y menos estudiados en la novela, es una criatura absolutamente nociva como profesor, es todo lo contrario de lo que debe ser un maestro en realidad. El señor Lesmes le felicita, ¿no?, en su boda y se expone así esa felicitación. Por estas fechas recibí la felicitación de la familia Lesmes con un delicado obsequio, pero debajo de sus líneas de aparente cordialidad, bueno, la cordialidad es aparente siempre, o sea, eso no nos engañemos, se traslucía un sedimento de dolorosas reticencias. Me van a perdonar la expresión, pero estoy hasta el culo de todo esto, de las dolorosas reticencias del señor Lesmes y de todos estos rollos del señor Lesmes, a quien yo hubiera mandado a tomar el viento hace muchísimo tiempo. Es uno de los personajes más desagradables de toda la literatura universal, este señor Lesmes. O sea, realmente es el antídoto del maestro de la República. O sea, cuando se hablan del maestro de la República podían acordarse del señor Lesmes, ¿no? O sea, este está a la altura de los curas jesuitas de AMDG de Ramón Pérez de Ayala. Es un personaje de lo más siniestro y desagradable con el que alguien se puede encontrar. Y sin embargo está presentado en la novela como si fuera un gentleman, un caballero. Pues el señor Lesmes añadía a su felicitación unas líneas que en principio no entendí, había que añadir, ni falta que hace, y de las que solo con el transcurso del tiempo pude extraer su equivalencia en el lenguaje vulgar. Y el señor Lesmes dice, el señor Lesmes es como la serpiente del paraíso si hablara la serpiente del paraíso, ¿no? Es un ofidio parlante. El hombre ideal, afirmaba, sería aquel que comenzase a vivir después de haber asimilado la experiencia de todas las generaciones que le han precedido en el tiempo. Bien, la frase como tal es una memez imponente. Claro, el hombre ideal. En primer lugar, no hay hombres ideales. Dejémonos de idealismos. Dejémonos de idealismos. Porque empezamos con el hombre ideal y acabamos con el lector ideal. Y ya va toda la teoría de la literatura del siglo XX por el inodoro del idealismo alemán, dicho sea de paso, una vez más. El hombre ideal. No aceptamos hablar de hombres ideales. Hay que hablar de hombres, de mujeres, de personas reales, de carne y hueso. Sujetos humanos operatorios, no ideales. Sería que el que comenzase a vivir después de haber asimilado la experiencia de todas las generaciones que le han precedido en el tiempo. Eso lo hacemos todos los días, porque precisamente en eso consiste el estudio y el aprendizaje, en asimilar la experiencia o el conocimiento, llámese como se quiera, de quienes nos han precedido en el curso de la vida, en el curso de la historia y en el uso de las operaciones que nos hacen, una vez más, insisto, compatibles con la realidad. ¿O es que alguien cuando empieza a estudiar música empieza desde cero, inventándose él una notación musical particular y no estudiando la que durante siglos antes que él
se ha ido componiendo, se ha ido estableciendo a lo largo de la historia de la música. Claro, las frases del señor Lesmes son realmente las de alguien que no debería jamás estar en contacto con ningún ser humano, ¿no? Porque es precisamente el personaje más siniestro de la novela, pero más siniestro también, uno de los más siniestros de toda la literatura occidental que en realidad hemos conocido. Poco antes de llegar al puerto de Providencia, a su destino, para encontrarse con su mujer, que ya está embarazada, sufre ciertos ataques de patológica ansiedad. Es como si no se creyera que la vida fuera tan feliz en estos momentos. Es como si no admitiera que todo pudiera ser agradable, que todo pudiera ser gratificante, ¿no? La noche previa a su llegada a Providencia tiene un sueño que desempeña un papel, como siempre, premonitorio, que desempeña un valor proléptico, antecedente de lo que va a venir. Es un sueño que es una especie de confesión general y que es la síntesis de toda la novela. El relato que el protagonista hace una vez que se ha despertado, porque claro, los sueños solo se pueden relatar desde la vigilia, los sueños no se relatan soñando, se relatan desde la vigilia, ¿no? Claro, es curioso que el subconsciente solo se manifieste en el consciente, esto resulta siempre muy sospechoso, ¿no? Es decir, o sea, nosotros, de hecho, el subconsciente es una invención plenamente consciente, pero bueno, el cinismo del psicoanálisis, ¿no? Bien, el caso es que confiesa el personaje al despertar. Cuando me acosté aquella noche contra lo que esperaba, quedé dormido enseguida. Soñé mucho, pero con un ritmo pausado y verosímil. Fue aquel sueño como un compendio de mi vida transcurrida. Soñé con Ávila, con el señor Lesmes, con Alfredo, pero fue más bien un sueño evocador, una resurrección completa y vívida de todo mi pasado. Todo desfiló por mi imaginación sin violencias ni retorcimientos. Evoqué la casa de mi maestro con sus dos polos cordiales, Fanny, y la pecera verde con los dos pececitos rojos. Fanny era la perrita. Evoqué mi intensa amistad con Alfredo, nuestros días tranquilos, llenos de aquellas primeras vacaciones de verano, Cuatro Postes, La Bruna. Evoqué nuestros paseos dominicales cuando empezaba a sentir sobre mí la responsabilidad de la vida, la necesidad de ajustarla a nuestra íntima manera de ser y de sentir. Evoqué nuestros arriesgados juegos en los marjales de la Daja, la atracción fascinadora de la fábrica de harinas. Todo iba desfilando suavemente por mi imaginación, todo iba desfilando suavemente por mi imaginación, puesta en blanco por el sueño, las señoritas de regatillo que iban robando a la ciudad lo poco que aún le quedaba de incontaminado, doña Gregoria, Estefanía, Martina, la Martina de pocos años sentada al piano a impulsos de una precoz afición, la Hornacina, los muñecos de la Hornacina, los cuatro guerreros, dos vencedores y dos vencidos, luego la gran conmoción, la muerte soplando los candiles de nuestros incipientes entusiasmos. La marcha de Alfredo para no volver, el dolor de la separación, el peso póstumo de su cuerpo gravitando sobre mi aplanada existencia. Detrás, la escuela de náutica, Barcelona con su febril actividad, la pelea con el gatillo, el San Fulgencio, la Algeciras, el Antracita, Martina otra vez, la Martina engañada y arrepentida, y Jane como piedra de toque de mi voluntad. Una breve lucha, un impulso, mi matrimonio, la separación, Jane aguardando impaciente mi llegada en la cortina del muelle de Providencia. Y cuando despierta, pues así es, a pocos pasos de Providencia. Hay, cuando despierta de nuevo, esa floración del sesgo interpretativo negativo. Todo es muy raro, torné a pensar, rememoré mi sueño. Cuando el hombre evoca todos los detalles de su pasado, es que le amenaza algún cambio trascendental en su existencia. Esto, literariamente hablando, insisto, solo tiene el valor de premonición, de un augurio negativo, de un augurio desagradable, ¿no? Los actores mudados del comienzo del Cid. Y dice, va, todos son nervios. Me calmé un poco. Nuevamente me desagradó este vocablo. Prefiero las cosas más normales. Siempre aportará a mi cabeza la idea difusa de la muerte. El caso es que siempre está pensando en que un acontecimiento negativo puede destruir
la vida del ser humano. Claro, es así, pero por supuesto que es así. Uno puede darle un ataque al corazón, un aneurisma, cualquier cosa antes de terminar un vídeo. O sea, nunca sabe, del futuro nada está excluido. Pero claro, no podemos vivir pensando en que nos vamos a morir de un momento a otro. Eso ocurrirá en cualquier momento, pero no podemos condicionar nuestra vida por esa razón. El caso es que cuando el barco está ya en puerto, él saluda a su mujer que viene conduciendo el coche y ocurre lo siguiente. Citamos al narrador, que es el protagonista, ese narrador autodiegético que forma parte de la historia que cuenta como protagonista de ella. Súbitamente todo varió un segundo. Un obrero impulsando una vagoneta cargada se interpuso en el camino que seguía Jane. Se oyó el chirrido del frenazo y se elevó en el aire una varada caliente de goma quemada. Coleó el automóvil y sin que nadie pudiera preverlo, cayó dando tumbos sobre las sucias aguas del muelle. Aún se le vio un instante sobre la superficie, pero inmediatamente desapareció entre una serie de círculos concéntricos que iban haciéndose cada vez mayores. Cuando extrajeron su cadáver una hora más tarde, estaba nevando, y al ver su cuerpo por última vez, logré percibir sobre su rígida esbeltez la leve ondulación del hijo iniciado. Bien, así se consuma la tragedia, la catástrofe imprevisible e irreversible que supuso la muerte de su mujer y de su hijo. El caso es que, naturalmente, todo esto supone que el protagonista vuelva de nuevo al estado anterior, emocional y vital, que fue su vida antes de conocer a esta mujer. Y el capítulo último de la novela, el capítulo 18 y último de la novela y de la segunda parte, es una reflexión sobre la vida de un hombre frustrado que no ha sabido superar emocionalmente los límites de una educación que destruyó absolutamente su sensibilidad, que fue la educación que recibió en la casa del señor Lesmes. Él hace una serie de interpretaciones sobre sí mismo que en muchos casos son absolutamente equivocadas, porque si fueran interpretaciones acertadas, superaría esta limitación emocional y se reincorporaría de nuevo a la vida para hacerse compatible con la realidad. Son las palabras de un hombre que no ha sabido hacerse compatible con el mundo. Son las palabras de un frustrado, de un fracasado. Y dice así: con los años he concluido por convencerme de que esa previsión de sucesos fatales, característica de mi vida, si no diluye el dolor, sí al menos nos prepara para soportarlo más sordamente cuando los hechos temidos llegan a realizarse. El desasimiento de Jane, como antes el de Alfredo, me produjo la impresión de que estaba reproduciendo ante mis ojos un momento ya vivido, que el flébil acaecimiento no era nuevo en el curso sinuoso de mi historia. Ahora, en lo sucesivo, habría de irme resumiendo, achatando, habría de sustraer mis tentáculos sensitivos al mundo glacial que me rodeaba. No, el mundo es cualquier cosa menos glacial. El mundo es una saturación de emociones en todo momento. Pero él quiere de nuevo retrotraerse, inhibirse, evitar cualquier contacto con el mundo. Es algo parecido a lo que le ocurría al licenciado Vidriera, que se hizo de vidrio no para que no lo rompieran, sino para ser insensible al contacto con el mundo. Lo que ocurre es que, bueno, en el siglo de oro, este tipo de experiencias se objetivaban en ideas literarias diferentes a las ideas literarias actualmente vigentes, porque las ideas no son uniformes y cambian con el tiempo. Pero la idea de insensibilidad a través del vidrio, que era lo que le ocurría a la patología, la psicopatología del licenciado Vidriera, se ha transformado en la idea de resumirse, de achatarse, de jibarizarse emocionalmente, sustrayendo mis tentáculos sensitivos al mundo glacial que me rodeaba. No, lo glacial no es el mundo, lo glacial es él. No vivimos en un mundo glacial, vivimos en un mundo donde hay personas que al hacerse incompatibles con el mundo tratan de convertirse en una glaciación de sí mismos. Tenía que contraer de nuevo mi vida, agazaparla en los justos límites de su antiguo y frío caparazón. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que hacer esto? Pues tiene que hacer esto porque no sabe vivir de otra manera. Mi espíritu, de nuevo volvemos al espíritu, yo no sé dónde está el espíritu, sé dónde está el cuerpo, pero no el espíritu. Debería decir mejor, donde dice mi espíritu, debería decir mi cuerpo. Él dice, mi espíritu precisaba un proceso de síntesis,
semejante al del caracol que se resume en su concha. Bueno, allá él, pero no es capaz, insisto, de hacerse compatible con la realidad y vuelve de nuevo a la introversión psicológica, vuelve de nuevo a la introversión psicológica y patológica y vuelve de nuevo a la inhibición. Comencé a gustar de nuevo la angustia desoladora de sentirme impar sobre la costra de la tierra, es decir, de sentirse anómalo. Comienza a desarrollar de nuevo conductas anómalas, de hallarme aislado, sin eslabones afectivos, sin un sólido y macizo punto de apoyo. Bueno, pues busca ese punto de apoyo, tío, espabila. Se intensificó sobre mí el convencimiento de que hasta en mi propio cuerpo, por fin aparece el cuerpo, se acentuaba la decadencia, de que mi descarnada existencia se remataba en círculo y la aguja del compás que señalaba su centro se me clavaba cerada en el corazón. Pensé que nada me quedaba fuera de mí, que la discordancia del mundo con mi yo era ahora total, absoluta, sin nada ni nadie que mitigase el desamparo de mi cerrada soledad. Pero es que tu cerrada soledad es obra de ti mismo. Tú eres el artífice de tu cerrada soledad. Y además no entra en una secta, porque si entrara en una secta se reuniría con otros que son igual que él. La secta, al ser el sucedáneo de la sociedad, permite a un conjunto de personas que desarrollan conductas anómalas respecto a la sociedad para poder normalizar su anomalía dentro de un grupo anómalo respecto a la sociedad. Por utilizar la dicotomía de claro, que el criterio de anomalía es un criterio definido por la mayoría. Entonces, claro, resulta siempre muy difícil objetivar qué es una anomalía. De hecho, uno de los grandes retos, una de las grandes limitaciones de la psicopatología es objetivar una anomalía. ¿Qué es una forma de comportamiento anómalo? ¿Qué es una forma anómala de comportarse? ¿Qué es una anomalía? Pues es algo muy difícil de determinar. Y en definitiva, no nos engañemos, en definitiva, el criterio que sanciona lo anormal es un criterio ostentado por una mayoría. Una mayoría que, además de ostentar la cantidad, ostenta cualitativamente el poder. Y esto lo sabíamos mucho antes de que lo dijera Foucault. Ya he dicho muchas veces que las críticas al poder, mucho antes que Foucault, las han hecho todos los borrachos del mundo que han precedido a Foucault. De hecho, absolutamente no hay nadie que en la plenitud de su embriaguez no haya hecho una crítica al poder sin haber leído una sola línea de Foucault, jamás. Por lo tanto, a mí considerar que Foucault es original porque critica el poder, eso solo lo puede decir alguien que no se ha emborrachado nunca, en definitiva. Bueno, es curioso esto, ¿no? Tener que leer a Foucault para constatar una crítica al poder. Dialogan ustedes con borrachos y se ahorran los libros de Foucault. No me incitó el suicidio en estos días. Desestima el personaje. Lejos de lo que había temido, me percaté de que la adversidad aguza la fe y la esperanza en una vida ulterior que nos compense de los duros reveses sufridos en esta. Bueno, esto es cristianismo puro y duro, ¿eh? Pero cristianismo puro y duro. Es decir, es confiar en que hay un Dios, hay una materia ontológico general, hay algo que nos recompensa en otra vida de los sufrimientos de esta vida. Pero para esto hay que tener mucha moral, ¿eh? O sea, realmente hay que tener mucha moral o simplemente mucha cobardía. Mucha cobardía. Califica la materia de envilecida, evidentemente. Dice, a mí lentamente me parecía que cuanto más abatido está el hombre en su equilibrio carnal, más fuerte es la necesidad que experimenta el espíritu de desligarse. Claro, y volvemos de nuevo, ¿y cuál es el espíritu? ¿Pero dónde hay espíritu? ¿Qué es esto de espíritu? Invocando el duende de la fantasía. De remontarse sobre la materia envilecida. Esto es platonismo puro y crudo. Es decir, el otro de los reversos del cristianismo, ¿no? El cristianismo tiene muchas caras. La primera de ellas fue el platonismo. La segunda el cristianismo, propiamente dicho. La tercera el marxismo, cuyo paraíso terrenal no es más que el cristianismo terrenalizado, en definitiva. Es decir, que es que platonismo, cristianismo y marxismo son las tres caras de una misma configuración, de un mismo sólido platónico, en definitiva. Es una cosa curiosísima. La materia envilecida. ¿Y por qué la materia es envilecida? Claro, es que todos los estímulos tienen una causa material. Todos tienen una causa material. Incluso los estímulos psicológicos tienen una genealogía material. Es decir, no hay causas inmateriales de nada. No hay operatoriedades incorpóreas, en definitiva. Claro, quien desprecia la materia se desprecia a sí mismo.
Esto es obvio. O sea, si alguien desprecia la materia, se está despreciando a sí mismo. Si alguien elogia el espíritu para sobrevalorarse, lo que está elogiando son fantasmas con los que él no tiene nada que ver. Es decir, despreciar la materia es despreciarse a sí mismo. Y todos aquellos que elogian el espíritu por encima de la materia, en definitiva, no saben de qué están hablando. Están, en definitiva, pues no sé, es como estar elogiando la metafísica y considerarse entidades metafísicas, ya te digo, platónicas, cristianas o simplemente marxistas, ¿no? Es una cosa... No, del marxismo se ha hablado mucho, pero no se ha hablado de los componentes platónicos, idealistas y cristianos que tiene el marxismo, en definitiva. Pero bueno, el caso es que la materia es envilecida, sí, envilecida la materia y el espíritu, doctor honoris causa, por no sabemos qué, porque en realidad, ¿cuáles son los méritos del espíritu? Es que esto, todo esto tiene que ver, básicamente, con el idealismo alemán, que es una metamorfosis del platonismo revertido a través del cristianismo por la reforma luterana, y sale una especie de autocomplacencia en el espíritu que uno no sabe realmente en qué mundo habitan los idealistas alemanes. O sea, no sabe uno realmente en qué mundo habitan los idealistas alemanes y todo lo que salió de esa genealogía. En el fondo, dice el personaje protagonista, creo que lo único que anhelaba era huir de mí mismo. Bueno, pero la única manera de huir de uno mismo es a través de la muerte. Huir de uno mismo es destruir el cuerpo. El espíritu no se puede destruir porque no existe, no cabe hablar en términos de espíritu. Ese dualismo entre cuerpo y espíritu es de un idealismo, insisto, platónico, cristiano, y idealista germánico, que no tiene ningún sentido ni tiene ninguna vigencia. Es una forma de dar múltiples pseudosentidos a la propia existencia humana. Y luego añade, de aquella casa centrada en plena naturaleza, saqué la exasperante conclusión de que es ingrato cimentar nuestros estímulos en cosas materiales. Bueno, a mí que me diga alguien qué estímulo humano se puede cimentar en causas que no sean materiales. Porque aunque hablemos de causas psicológicas, esa psicología tiene una genealogía material. Es decir, al final de la cuerda, siempre hay un tocho material. Es decir, al final de la cuerda siempre hay un garfio material. Siempre hay un ancla material, no existen, no existen agarraderas espirituales. Eso es psicologismo de autoayuda anglosajona, en definitiva, son falsedades. Todos los estímulos tienen causas materiales. Entonces, este señor reflexiona de esta manera porque es completamente incompatible con la realidad, completamente incompatible con la realidad. Y el resultado de ello es un fracaso y una frustración vitales absolutas. Porque si fuera compatible con la realidad ante la desgracia de haber perdido a su mujer, tiene dos alternativas, entre otras muchísimas alternativas, que es decidir que no quiere volver a relacionarse con ninguna otra mujer, pues porque considera que ninguna va a superar a la que conoció, o tratar de reorganizar su vida y de buscar otra persona, otra mujer o quien sea, para organizar lo que le quede de vida, en definitiva. Entre otras muchas opciones que no vamos a mencionar aquí porque cada uno tendrá la que estime oportuno, ejecutar o llevar a cabo. Pero él decide, digamos, castrarse emocionalmente, es decir, amputarse en todos los sentidos de su vida. O sea, quien, insisto, que quien desprecia la materia se desprecia a sí mismo. Y este señor interpreta su vida y piensa en su vida en los términos en los que alguien que no sabe gestionar su vida organiza su propia existencia. Es decir, es un señor que no sabe cómo tiene que organizar su vida porque no ha recibido ninguna formación que le haya enseñado a hacerlo y porque él tampoco ha sido capaz de desarrollarla, porque tampoco ha desarrollado una contraeducación respecto a la que ha recibido, porque lo más lógico del ser humano cuando recibe una educación con la que no está de acuerdo es desobedecer y, por lo tanto, articular dialécticamente una contraeducación. Eso es lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad con frecuencia constante. Es decir, alguien que recibe una educación de un determinado tipo reacciona desarrollando los valores contrarios a aquellos valores que se le han impuesto educativamente. Es decir, quien es educado en un contexto de derechas, pues acaba desarrollando ideologías de izquierdas y a la inversa. Es decir, que esto es muy frecuente. Pues este señor no ha tenido la iniciativa suficiente para desarrollar una reacción educativa diferente, sino que se ha visto completamente aplastado por lo que ha recibido.
¿Cómo termina la novela? La novela termina volviendo al origen. Él vuelve a Ávila, no tiene otra alternativa, no encuentra otra alternativa, no sabe desarrollar otra forma de vida. Cuando me contemplé desfilando entre dos hileras de muertos, vuelve al cementerio de Ávila, sentí abalanzarse sobre mí una oleada de infinita paz. Bueno, es la paz de los muertos, la paz del incompatible con la realidad. Me hizo el efecto de que dejaba en la puerta una insoportable carga de sinsabores y pesadumbres. Mi sitio está aquí, me dije, entre los vivos y mis muertos, actuando de intercesor. Claro, la pregunta es, ¿y qué? ¿Se quedó a vivir en el cementerio? No, esta no es ninguna solución. La novela termina con una invocación a Dios, dice, y por encima aún me quedaba Dios. Es un indefinido teísmo. Dios es un comodín que sirve para salvar todos los finales, todas las circunstancias. Pero nótese aquí algo importante. Ya he dicho muchas veces que la literatura verifica lo que sabes, pero no te enseña nada, te examina. La literatura verifica lo que sabes, no te enseña, te examina. La literatura te examina. Leer una obra literaria es hacer un examen. Otra cosa es que uno sea consciente o no del examen que hace. La novela termina mal. De hecho, una novela con final feliz es una novela frustrante para las expectativas del mundo contemporáneo, para las expectativas del mundo posmoderno. El mundo contemporáneo, el mundo posmoderno, no admite finales felices en la literatura, no admite finales felices en la novela. Hoy, solo el cine tolera finales felices. Solo el cine hoy tolera finales felices. Desde la caída del antiguo régimen, desde lo que podríamos decir la irrupción de la edad contemporánea, finales del siglo XVIII, la literatura repudia los finales felices. Con anterioridad, la literatura buscaba los finales felices. Todas las novelas ejemplares de Cervantes tienen un final feliz. Solo el Quijote introduce un final críticamente agridulce, la muerte del personaje. Pero la muerte del personaje en el Quijote viene introducida sobre todo para prevenirse de avellanedas, porque la primera parte del Quijote termina felizmente. Es una novela abierta. Don Quijote se retira a su aldea, pero sigue vivo. El mundo contemporáneo no tolera en la literatura finales felices. O dicho de otra manera, mucho más reveladora, la literatura en el mundo contemporáneo no acepta un final feliz. La literatura es el único discurso que dentro del mundo contemporáneo se ha reservado un papel crítico que otras formas de arte no han compartido. Otras formas de arte se han vendido al happy end del mundo posmoderno, del mundo contemporáneo, del mundo anglosajón, pero la literatura no. Y esta es una prueba más de cómo la fuerza de la literatura, la inercia de la literatura, que tiene una genealogía, un origen y un formato hispano-greco-latino, y subrayo lo de hispano en lo greco-latino, se ha resistido siempre a pactar con los imperativos de un mundo anglosajón. El cine, que es básicamente una obra intervenida por el mundo anglosajón y por la cultura estadounidense, inmediatamente ha configurado un final feliz en todos sus desenlaces, pero la literatura no. E insisto, la literatura es posiblemente la única entre todas las artes que no ha pactado subordinarse a finales felices en un mundo contemporáneo, porque la literatura, más que ninguna otra arte, es insoluble en el mundo contemporáneo. La literatura no se lleva bien con el mundo contemporáneo, la literatura no se lleva bien con el nuevo régimen. De hecho, no por casualidad, la democracia es en el arte el triunfo de la desdicha, del fracaso y de la tragedia nihilista, de la tragedia absoluta. La posmodernidad es la glorificación, la entronización de sus contenidos más mediocres. Pero esto es un hecho que no podemos negarnos. Los únicos héroes que tolera la democracia son los delincuentes.